¿Mos pots explicar un poc quina és la situació actual de l'àmbit de lo social, d'aquests retalls que tant s'anuncien? ¿Quina és la situació actual? Bueno, es que está habiendo recortes por todos los lados, de todos los sectores y de todos los colectivos, ¿no? Tanto desde infancia en situación de riesgo, juventud, discapacitados, mujeres maltratadas, tercera edad, familia. Es algo como muy generalizado y que no puede ser porque se están quedando personas sin unos servicios que son básicos. ¿Y cómo justificas la administración aquests retalls en esta época de crisis cuando la necesidad social realmente lo que fan es aumentar y no minvar? Hombre, dicen que no hay dinero. Que no hay dinero, que se han encontrado las arcas vacías, pero creo que es cuestión de prioridades, ¿no? De saber qué es lo que queremos, qué sociedad queremos y dónde ponemos el poco dinero que tenemos, ¿no? Entonces creo que recortar de esto es una burrada, porque no se sabe las consecuencias sociales que puede tener esto. L'estat del benestar, venim a defensar. L'estat del benestar, venim a defensar. María, ¿por qué estás aquí esta tarde? Bueno, estoy aquí porque soy trabajadora social y porque creo que hay una parte del estado de bienestar que es imprescindible y que con las actuaciones que se están haciendo, pues creo que está a punto de ser derogado completamente y eso me parece de una injusticia tremenda, vamos. ¿Cómo crees que puede justificar la administración todo este tipo de recortes? ¿O cómo crees que lo están justificando? Bueno, yo creo que lo pueden justificar desde una visión muy poco social, evidentemente, y los recortes, bueno, yo estoy de acuerdo en que es un momento que se puede pensar en que es necesario que todo el mundo nos estrechemos los cinturones, pero bueno, atención la manera que se estrecha los cinturones. I en quant a les condicions laborals dels treballadors de l'àmbit de lo social, com penses que està la situació i com afecta la vida quotidiana, bueno, la feina del dia a dia? Home, de moment nosaltres estem fent feina fora a cobrar, sé que a moltes altres entitats passa, companys que perden la feina, és una precarietat laboral, ja som una subcontrata, en la qual tot el que implica, i per tant tot això implica també baixar la qualitat nostra, de les nostres condicions laborals.